nuestras bellas patrias de aquí en Locos por la Noche. Ya estamos con nuestras vísperas, chicas, ¿no es así? ¡Bienvenidas a la víspera de las fechas patrias! ¡Bienvenidos a Locos por la Noche! A su casa, a su programa favorito de todas, todas, todas las noches. ¡Ay! Andrea, ¿cómo estás tú? ¡Buenas, buenas! Bueno, guachito, ¿me concedes esta pieza, guachito, guachito rico? ¡Ay! Damos bienvenida a un capítulo más. Ahí se me desordenó Junior, tranquilo Junior, tranquilo. Se me desordenó un poco y todos estamos desordenados porque viene el mes, mi querido Chilito, fiestas patrias, viva Chile, viva Locos por la Noche y viva esta gente tan hermosa que nos está viendo el día de hoy. ¡Sí, sí, sí! ¡Lele! ¡Viva Chile! Así que desde la comienza interactuó con nosotros porque le va a pasar extraordinario en esta noche víspera a nuestras fechas patrias, chicas. Sí, y les contamos que ya estamos listos, tenemos nuestro choricito, tenemos nuestro terremoto listo para armarlo, para que ustedes recuerden que el terremoto es lo más rico que ustedes van a probar, ¿o no, muchachos? ¿Sí o no? Me gusta el terremoto, me gusta el anticucho, me gusta el pisco, a mí me encanta. Y el terremoto me gustó, todo me gusta, sí, en fechas patrias, sí, todo. Pero todo. Ahí te salió más o menos una patita, así, ¿verdad? Una patita, sí, ciertamente. Pero las personas, chicas, les cuento que las personas en la calle interactuaron a ver cómo pasan ellos las fechas patrias, qué hacen, qué les gusta, sí. Si se reúnen, si no se reúnen, cuál es su fonda favorita, qué es lo que pasa realmente en las fechas patrias. ¿Tienes algo para decir, Junior? ¿Eso? No, nada. Ah, él es el más rumbero, él sabe, claro, dónde son. Ah, que las redes sociales, está diciendo. Sí, sí. Ah, sí, que las redes sociales. Sí, mi gente, no se olviden de seguirnos como @locosporlanoche en Instagram, TikTok y YouTube. ¿Que y por también, dónde nos ve? ¿Que dónde nos ven? Y también nos vemos. ¡Oh, no! Jueves, a las 23 horas por tu canal favorito. Tu canal, mi canal, nuestro canal. 21 TV, claro que sí. Así es. Amigos de Locos por la Noche, se acercan las fechas patrias y ya se siente esa alegría y esa emoción. Nosotros hoy nos venimos al concierto de Cristian Nodal a ver cómo se está preparando toda esa gente maravillosa para las fechas patrias. Así que soy Rey Rojas, así que acompáñenme. Con empanadas, terremoto, estar en familia. Oye, tú, Mateo, ¿cómo te preparas para las fechas patrias? Para bailar. ¿Bailas cueca? Sí, ¿me puedes bailar un poquito cueca? ¿Zapateo? Sí, el zapateo, vamos, zapateo. Zapateo, taquetá, tiquitiquiti. Y por acá, ¿cómo se prepara para las fechas patrias? Con anticucho, asadito nomás. Alto asadito, bueno, no. Con la barrilla aquí. Señores, falta un poquito para las fechas patrias, ya que el Loco por la Noche en este especial estamos recolectando impresiones, a ver cómo nos estamos preparando y quizás más adelantito les voy a lanzar una que otra pallita. Así que quédense con nosotros. Ya, super empanadita. Sí, mi terremoto que no lo bebo más el jote. Ah, súper bien. Por acá, ¿cómo te preparas para las fechas patrias? En casa también, venimos juntitas las tres. Siempre armamos nuestra fondita ahí en familia, subo empanaditas por montones. Qué bueno, ¿bailan huequita? Sí, por también. Supuesto. ¿Podemos hacer un zapateo acá rapidito? Claro. Pues. Zapateo básico, vamos. 1, 2, 3, tiqui tiqui ti. Seguimos disfrutando, estoy loco por la noche. Toda la opinión de las personas, chicas, ¿qué les pareció? Se reúnen en su casita, hacen su fondita íntima, asadito. El asado que no puede faltar aquí en las fiestas chilenas. Un buen pincito, un terremotito. Compartir en familia, con amigos. Qué rico. Mira, la verdad es que a mí me encantan las fechas patrias, de verdad. Así porque yo veo a la gente como demasiado feliz, alegre y eso. Cambia el humor de las personas y todo, ¿cierto? Es que claro, mi amor, después de 4 terremotos, ¿quién no le va a cambiar el humor? A todos nos cambia el humor. Mira, hoy estamos con Jesús Basabe, que yo me voy a comer como 3 de estos. Muy bien, muy bien. Yo espero que sí, cuéntanos, ¿qué hay por acá? Mira, ¿qué tenemos por acá? Tenemos, estos son chorizos artesanales, estos son de pollo, tenemos ahumado, tenemos de cerdo normales. Okay. Por acá tenemos unas butifarras y unas chistorras. Las chistorras me encantan. Ah, también te gustan, sí, amigas. Las chistorras, cierto, son demasiado ricas. Jesús, pero cuéntanos acerca de Santo Por. Tu marca. Santo Por nace
el año pasado, casualmente para Fechas Patria. Okay. Fue un emprendimiento que nació de la nada. Acá. Porque agarramos, hice unos chorizos de prueba, me los llevé al trabajo y enseguida, como venían las Fechas Patrias, empezaron a encargarme. Entre los mismos compañeros. Entre los mismos compañeros. Mira, de boca a boca. ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Salud! Estamos en celebración, estamos en víspera. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Y después de allí, nada, se fue corriendo la voz, el boca a boca, y bueno, ahora estamos ya con una producción un poco mayor, hemos ido creciendo, actualmente ya estamos con las redes sociales, estamos con la marca, es un poco acá para que la puedan ver. Y nada, seguimos avanzando y creciendo. Así es, y ahora aquí en Locos por la Noche tienen que conocer esta marca. Cuéntame, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo freímos? ¿Lo pongo a hervir? ¿Qué hago? ¿Me lo como así? ¿Cómo se hace esto? Mira, comúnmente, bueno, Fechas Patrias, obviamente el asadito no puede faltar, unas longanizas y menos, claro, unos choricitos de Santo Porco. Y por aquí veo como un picadillo, eso. ¿Qué? ¿Será que puede? ¿Se puede probar? Pruébelo. Voy a probar. ¿Tiene picante? ¿Tiene picante? ¡Ay! ¡No seas mentiroso! Mira, en estas vísperas de Fechas Patrias, hoy vamos a estar preparando unos deliciosos choripanes de la marca Santo Por, así que... Bueno, vamos a... Bueno, a la obra, vamos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo te ayudamos? Vamos, hay que abrir, ¿verdad? Abrir. Perfecto. El sobre es fácil. Ah, pero tú eres experto abriendo sobre. Mira, ya va, mira, ya va, explícale a cómo se hace. Por la parte de abajo. Me gustó esa... Tiene un prepicado acá. Ok. ¿Aquí? Y ahí lo tomas. Aprendiendo a abrir chorizos. Mira, me encanta porque es súper práctico, ¿cierto? Uno a veces siempre con la lucha, con la tijera, el cuchillo. No, mira, a veces uno le mete como el cuchillo, ¿cierto? Sí. No, mira, me encantó. Abre fácil. Okay. Estos son de pollo, los blancos, ¿cierto? Sí, los blancos son de pollo. Estos y bueno, obviamente todo tiene su proceso, tiene su técnica. Por ejemplo, la chistorra tiene un proceso de curado de 3 días. Okay. Donde tiene que pasar 3 días una temperatura entre 14 a 20 grados. La butifarra comúnmente tiene una presentación distinta, viene como en circulito. Lo que pasa es que obviamente esto es como un pack de degustación y evidentemente se colocan para que... Para que todos puedan probar de cada tipo. Okay. Mira, la, es que me acabo de enterar de algo. Son como las más gorditas. Son como las más gorditas. ¿Cuál? Iba a decir eso. Las butifarra. Sí. Porque, o sea, sí, yo ahí me confundí los chorizos con estos. Sí, claro. Sí. Claro, exactamente porque lo obviamente... Lo que pasa es que las butifarras las tengo en esta presentación, obviamente para el sabor. Ah, ok. Pero butifarra es, que es una... La mezcla. Es un tipo de embutido. Ah. Es un tipo de embutido. El embutido cambia al momento de hacer. O sea, por ejemplo, entonces yo te puedo mandar a hacer el embutido con los ingredientes que más me gustan a mí. Exactamente. ¿Qué sería? No sé, el pollo y la carne de cerdo. Ya lo sabes, ya. Yo haría como uno como de camarones. Camarones, qué rico. Estamos tentados, estamos haciendo las pruebas. Ay, hay unos chorizos que vienen con ajito. O con piña. Por ejemplo, este tiene pimentón español ahumado, tiene pimentón español picante. Okay. Ay. Y ya lo van a probar. Ya. Ahora yo les voy a dar un dato allá en casita. No solamente puedes hacer choripanes o asaditos, sino que si te gustan de repente los granos, puedes hacer un picadillo con bastante aliño, le picas estos choricitos así de sabor, los sofríes, se lo agregas a los granos y créeme que te van a encantar. A los porotos, a los porotos. A las lentejas. A las lentejas. Sí, todos los granos. Súper rico. Sí, me gusta. Sí, o no, lo han probado. Okay. Totalmente, sí. Acá igual hay un plato típico chileno que es el poroto con rienda, que también le colocan. Lleva longaniza, sí, lleva longaniza, ciertamente. Ya no, pues. Es exquisito. Bueno, ¿y por ahí qué hay? Yo veo como helado, granadina. Ay. Dios mío, hay como muchas cositas por ahí. Aquí estamos, pero ya va. Cálmate, Andrea. Ya va, cálmate. Andrea es la típica que llega de vez al asado y ya llega de una vez haciendo todo. Ya. Me tengo que ir en 2 horas. No, yo necesito beber de una vez. Ya se quiere desordenar, ¿no? Ya, venga, le comparto un poquitico de fumante. ¿Quiere? Mientras le mandamos un saludito a nuestro amigo Junior, que no estuvo con nosotros en este episodio, pero estamos con él en su corazón. Y va, ¿quién dijo que Junior no está? ¡Ay! ¿Verdad que sí? Bueno, ¿saben lo que es un ósculo?
Eso es lo que diría Junior. Mira, en este ajá. Me gusta más este Junior. Sea peladito, tranquilito. No, sí. A mí me gusta su energía, que sea prendido, sea alegre. La verdad, te extrañamos, amigo. Sí, te extrañamos, sí. Junior. Ahora, mi pregunta en casita. ¿Usted sabe lo que es un LPN? ¿Sabe lo que es? ¿No? ¿Tú sabes lo que es un LPN? ¿No? ¿Nunca te han dado un LPN? No. ¿No? No. Bueno, ahora déjame decirte que estás LPN. Sí, ahora estás loco por la noche. Chica, lo vi sufriendo. Mira, se puso rojo. Ay, lo que se rojo. Mira, mis chicas son tremendas, de verdad. Chicas, siguiendo la onda de fechas patrias, las fondas. ¿Qué les parece a ustedes las fondas? ¿Van a las fondas? Sí. A mí me gusta porque también hay mucha variedad de juegos. ¿Cuál recomiendas? ¿O cuál han ido? Bueno, yo he ido a la clase, bueno, he ido a la de Parque O'Higgins, que la verdad es chévere porque es gigante. Es la más grande. De verdad que hay muchas atracciones para los niños. Y hay una que está en Huechuraba que también es muy, muy, muy bonita y muy linda. Así que sí, vayan a las dos. Hay unas que también las hacen en Ñuñoa. Sí, en Ñuñoa, sí. Y me gusta porque es en la calle, o sea, más cierran las calles, todo eso. Me gusta. Además, me gusta. Que este año se reabre nuevamente, luego de casi, ¿qué? 4 o 5 años sin fonda, la fonda del Estadio Nacional. Así que todos son ñuñoínos. Ya saben, creo que es a partir del 16. Ya se apertura una fonda, así que la gente de Ñuñoa este año va a tener fonda. No, y además te digo, la verdad que es muy mucho el feriado que nos vamos a tomar. Comenzamos como 15 días antes. Ya comenzamos el feriado desde este momento, bright. La verdad que sí. Bueno, mientras que hacemos estos choricitos, ¿te parece? Sí, vamos a pausa. Mientras que estamos vuelta y vuelta, estamos con nuestros amigos de su con el calorcito. Con LPN en su corazón. Cansando. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya venimos. ¡Ay, qué sabor! Y con esta alegría y con este sabor y este olor, regresamos de comerciales con Alimentos El Paisano. Sí, señor, nos dejó la auténtica mayonesa. Y yo la voy a probar y le voy a deleitar a este chiquillo que nos va a decir qué tal le parece la mayonesa de nuestro auténtico sabor. Americano. ¿Qué la puedes encontrar con los chicos de Alimentos El Paisano? Vamos a ver si a Jesús le gusta. Vamos y si él la implementa un poquito. Bueno. Tranquilo que no es picante. A ver, pruébala, Jesús, para ver si la implementa cuando haga sus choripanes. A ver si le guste la consistencia. Está bueno. Bien. ¿Y sabes qué es lo mejor? Claro. Es el precio. ¿No es así, Has? Claro, el precio es lo mejor. ¿Sí? Así que, chicos, vayan por su mayonesa rica con Alimentos del Paisano. Mientras que nosotros seguimos aquí preparando esto, ¿sí? Americano. Chicos, fiestas patrias sin terremoto. No es fiestas patrias. Usted se puede ir desde ya preparando con nuestros amigos de Dream to Go, que consigue el pipeño, la granadina y también el heladito. Hasta el helado de piña. Usted recuerda que el helado de piña tiene que refrigerarlo durante todo el día. No como nosotros, que ya es jugo de piña. Es un poquito de jugo de piña, pero hace la función. Hace la función. Mira, usted sabe que una anécdota. Yo las fiestas patrias, las de pandemia, se me terminó el helado de piña. ¿Cómo hiciste? ¿Saben qué hice? Helado de chocolate. ¿En serio? Ay, no. Hermanos chilenos, perdónenme. Pero oye. ¿En serio? ¡Ey, sabía bien! Oye, qué weá. ¡Ey, pero me gustó! Sabía bien. Claro. Ya después uno, después de 10 terremotos, ya. No lo siento. Ya, soluciona. Al menos lo solucionó y siguió tomando. Claro. Pero bueno, vamos a armar, Has y yo armamos los terremotos. Sí. ¿Te parece, Has? Mientras que Andrea prepara sus choricitos, Jesús aquí está con su magia. Nosotros vamos a darles a ustedes el terremoto que les hace falta a su vida. Mira, ingredientes. Réplica. Pipeño, granadina y helado de piña. Recuerda que lo encuentras en Dream to Go. Lo mejor de todo es que también puedes hacerles compras al por mayor y además los encuentras en Uber Eats, Pedidos Ya y también en Mercado Libre. Así que no pierdas la oportunidad de tú, puedes ser tu propio jefe, invertir en Dream to Go. Primero el pipeñito. Ajá. Uy, qué rico. Bueno, ¿y ustedes qué les ha pasado tomando terremoto? Mira, uy, yo la primera vez que lo probé, de verdad que ya con el segundo sentí así como que wow, o sea, ¿qué pasa? Apenas llevo el segundo, o sea, nunca entendí, después entendí por qué. Bueno, yo les cuento que por ahí un personaje muy cercano a mí se fue conmigo a tomar terremoto a las fondas del Parque O'Higgins. Llegamos a la casa gateando. Bueno, él llegó gateando a la casa. Definitivamente, sí. Un vecinito mío muy cercano llegó a la casa gateando, impresionante.
Es que la verdad, las fechas patrias son lo máximo. Míreme, Andrea, ya preparando. No, míreme esta mayonesa. Acércate acá esta mayonesa. ¿Y a quién le vamos a llevar esto? A ver, no me puedo comer esto sola. No, esto lo vamos a compartir con nuestro equipo de 21 TV, nuestro equipo de producción que están en la cama. Pásame, con nosotros. Hola. Venga, mi amor. Y están con nosotros. Mira, estos chicos que hacen un trabajo de verdad excepcional. Aplauso para, nuestro equipo técnico. Gracias, 21 TV. Andrea. Ay, gracias. Ajá, vamos con la talla de Has. Se me están dejando la talla difícil. Vamos, Mica, que tú puedes. Vamos, me Mica, gusta el choricillo. Me gusta el terremoto. Me gustas tú. Y me gusta estar contigo. Y te gusta el otro. Y me gusta estar contigo. Me gusta el otro. No sé, se me olvidó. No, no, no. Ay, ¿qué no pasó? ¿Qué pasó? Jesús me puso nerviosa. Ay, ay, ay. ¡Viva Chile! Ay. ¡Viva la cordillera! ¡Viva mi pueblo! ¡Y viva la mujer chilena! Mira, me gustó el mensaje. Vamos, vas a ver, tu pañita. Jesús, confiamos en ti. Yo lo hice pésimo. El chorizo quedó delicioso, sabrosito. Mira, mira, Mateo, ¿cuántos técnicos son allá en Switch? ¿Cuántos técnicos tenemos, Mateo? Cinco. Falta uno acá. Bueno, voy con otra. Me gusta la sopaipilla y me gusta la chorrillana, pero más me gusta tú, que eres una villana. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ah, está bueno. Me reivindiqué. A ver, bueno, aquí ya hay cinco. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a ir con esto para dárselo a nuestro equipo. Por favor, a nuestro equipo técnico. Claro, sí. Pasa por acá. Y aparte, me voy a ir con, mira. Dale. Tiki, tiki, allá van nuestras jabas para el Switch. Para el Switch, ahí estamos viendo. Bueno, vamos a ver qué tal. Para que también conozcan las instalaciones de nuestro canal, señores. Allá bajas. Ahí llegó Has. Hola. ¿Cómo está mi equipo? Mira. A ver, por aquí. Hola. Mira, esto es lo más bonito de las fechas patrias, ¿no? El compartir con la familia, compartir con los amigos. Ahí estamos viendo Has ahí visitando nuestro Switch. Ahí vemos nuestro equipo técnico, audio, BTR, nuestro director técnico. No, porque dejamos al jefe, pues, sin nada, ¿verdad? Ahí, esto, con choricillo. Chicos, coman rico. Nosotros vamos a seguir aquí en este programa de Locos por la Noche. Les voy a decir algo, mujer. Quiero saber algo. ¿Cómo está el choricito? ¡Rico! ¡Aprobado, mi amor! Así que bueno, vamos a regresar al estudio y les cuento que los muchachos nos tienen chismecitos, nos tienen papitas y yo tengo sed. Yo quiero terremoto. ¿Cómo te fue? Sí. Increíble. Yo te recibo con terremoto, amiga. ¡Salud! Inténtenlo en casa. Mira, no quedó nada. Pero bueno, acá tenemos otros amigos de Santo Porca. Todavía que tenemos chorizo para regalar. Yo les digo algo. A mí me gustó el chorizo chiquito. ¿En serio? ¡Ay! No, es que tiene buen sabor. ¿Ese es chorizo chiquito o es chistorra? Mira, me gustaría probarlo chiquito, así. Chiquito, porque es chistorrito. Mira, me gustaría probarlo así. Pruébalo tú y para probarlo todo. ¿Lo pruebas así? Claro. Pero así como me estás diciendo. Así, ajá, claro. Okay. Vamos. Mírame eso. ¿Qué tal, Andrea? Santo Por, recomendado. Chistorrísimo. Santo Por, recomendado. Santo Por, yo sí quiero saber por qué Santo Por. Sí, ¿por qué? Porque es santo. Porque él es santo. Yo soy santo. Porque me llamo Jesús. Sí. Jesús, amén. ¿Y eres santo? ¿Eres santo? Claro, santo. ¡No seas mentiroso! Mira, nosotros seguimos acá disfrutando en estas vísperas de nuestras fechas patrias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. ¿Sí? Acá todo el mundo tomando terremoto. Comiendo chorizo. Y esto es Locos por la Noche, ya venimos. Locos por el chorizo. Mi vida, tu dulce.
Yo canto. Mira, eso es lo que hace un choripán. Voy caminando con mi botella y la cerveza. Mira, me encanta la musicalización. Aplauso para nuestro musicalizador y audio. ¡Ay, Kiko Estrella! Ay, seguimos acá en Locos por la Comida o en Gordos por la Noche, llámelo como usted quiera. A ver, tengo un dato que a usted le va a interesar, porque si vienen en las fechas patrias, siempre tenemos que tener un choricito en el anticucho. Pero pasa que a veces las personas no quieren comer chorizo por la grasa, porque les hace daño, que estoy fitness. Entonces, yo quiero que me ponchen acá esta parte de los chorizos y me da mucha curiosidad porque no han botado casi grasa y llevamos dos tandas completas de chorizo. Miren eso. Mira, e incluso hay personas que a veces los colocan como a sancochar, a hervir, ajá, previo para que boten la grasa. Y eso no tiene necesidad. Eso no es necesario. ¿Cierto? Además que tiene un abre fácil, usted no tiene que complicarse con el cuchillito ahí que se pueda cortar. Otro dato importante, cuando tienen grasa, no sé si les ha pasado, chicas, en un asado colocan el chorizo en la parrillera y mire, eso sale ¡pas! Sí. Voló. Aquí no acá pasa. No. Santo por el chorizo. Mira, vamos a seguir armando los choripanes ahí. Ay, sí, lo que pasa es que, le pido disculpas al equipo, yo no le eché el picadillo, no sé cómo se le dice acá en Chile. Yo le digo picadillo, ¿sí? Puede ser picadillo. Yo le digo pico de gallo. Y bueno, aquí en Chile les gusta mucho el pebre. Esta es como una versión 2.0 porque tiene cebolla, tomate y también... ¡Eso! ¡Claro! Sí, ¡aquí es pebre! Aquí en Chile es pebre, pero el pebre sí me tiene su toquecito. Entonces, de picante. El de nosotros no. Es pero igual... Pero lo podemos poner. Sí. Por allá hay picante. Acá hay picante, hay sabrosura, hay chorizo. Yo digo que es una versión 2.0 porque le agregamos palta. Tiene palta, sí. Entonces tiene palta. Así que, bueno, esto va a quedar más rico que ahora, que vamos, es eso. Vamos a darle ahí a Cámara 2, Andrea. ¿Cámara 2? Control de calidad con Andrea. Ok, ya, Andrea, ya. Aguántamelo ahí. Que Cámara 2 se acerque porque aquí lo veo una oscurana ya que... una luz. Cámara 2, acércate acá. Deja tu cámara ahí, tu plano. Y te acercas acá que Andrea te va a sorprender. Ahí viene Cámara 2. ¡Conozcan a nuestro Cámara 2! ¡Ay! Claro, porque yo no soy santa, pero le voy a dar chorizo. ¡Ay! Chorizo de santo por... ¡Bravo! Pero como los técnicos allá. Bueno, ahora le vamos a dar a nuestra cámara 3. Y mira que verdad que ha hecho un trabajo hoy. Corre para allá, corre para acá. Cámara 2, te poncha acá nuestra cámara 3. A ver, Jesús, y va nuestro modelo Andrea. Repítanos también tus redes sociales. Si las personas quieren hacerte un pedido muy grande con anticipación. Mira, sí, comúnmente por las redes sociales sería @santoporcl. Por ahí me pueden contactar, ahí estamos 24/7 pegados y más en esta época donde estamos preparándonos ya, estrechándonos para lo que se viene. ¿Vas a ver con cuánto tiempo? Sí. Mira, aproximadamente, actualmente ya tengo cuento con stock. Anteriormente trabajaba bajo pedido porque obviamente estábamos ya en una etapa inicial. ¿Ya? Ya actualmente mantengo un stock ¿ya? para poder abastecer a lo que se viene. Qué bueno. Bueno, yo tengo una preguntita. ¿Cuánto más o menos puede refrigerarse? ¿Cuántos días? Mira, sellado al vacío, evidentemente ya no tiene contacto con el ambiente, la nevera, refrigerado puede pasar fácilmente 2 semanas. Congelado, tres meses. Fácil. No, a mí no me quedan las 2 semanas, no me lo como el primer día. Porque de verdad es que está de muy mira, Andrés, ahora sí, ¿está listo el otro chiripán para por el favor, cámara 3? Ahí viene. Ya, pero no le hagan la maldad. No le hagan maldad porque no pueden dejar de grabar. No, ponchada, tranquila, mira, ahí está ponchada. Ahora la cámara 3. Mira, qué ahí va a comer, cámara 3. ¡Eso! ¡Eso! ¡Con ganas! Mira, bueno, repito, es lo que me encanta de las fechas patrias, el compartir. No sé, por lo menos en mi caso, en Venezuela, es el tema de la Navidad. Acá sí. Con las fechas patrias, pero igual créeme, ya en estos 8 años acá en el país, la celebro desde el 13 hasta el 20. Así es. Sí. No, igual, o sea, yo creo que ya hacemos parte de esa cultura claro. chilena que es tan bonita y que nos recibió gracias, con los brazos Chile, abiertos. Sí. Gracias, Chilito. Oye, yo me acuerdo mis primeras fechas patrias. Ay, bueno, vamos al Parque O'Higgins, caminando, no va a pasar nada, vamos pioli, abrigaditos, tal. Ay, ¿qué es eso? No, eso es terremoto. Ah, bueno, un terremoto. Oh, voy a tomar uno. Tomé uno. ¿Está rico? ¿Dulcito? ¿Dulcito? Esto no me va a hacer nada. Ay, me tomo el 2. Ah, oh, está terremoto.
cuando me tomo el tercero, ¡ay, ya es el terremoto! ¡Ay, el terremoto! Salí curada. Y algo, algo que me parece es que siempre están personas como disfrazadas, haciéndose fotos con los niños y todo. Y yo, ¡ay, ya, la foto, amiga, la foto! Y me dicen, son 2,000 pesos por la foto. Y yo, ¡ah! Bueno, ahí tuve que pagar. ¡Curada y sin plata! Pero como foto. Mira, ay, a mí me pasó no. El tema de que dicen, no, terremoto no es tanto, la réplica. No, que la réplica. ¿Cómo son las réplicas? La réplica es el tercer terremoto, que ya tú sientes ya que ya la cotufa, tus neuronas no están al 100. ¿Cómo vamos ahí, Andrea? No, yo acá tengo los tres panes. ¿El de Haas? Sí, por favor, acá los tengo, mi amor. Bueno, vamos a poner estos pasitos aquí porque resulta que también vamos a tener unos invitados. Tenemos invitados especiales. Así que porque en Fiestas Patrias, en Vísperas, se celebra y se comparte con los amigos. Con los panes. Con los parceritos. Con las patas negras, no. No. Con las patas negras, no, porque las Fiestas Patrias son en familia. Y en el caso de nosotros, déjame ese ahí. En el caso de nosotros, con nuestros aliados comerciales negras. También. Pues explícame tú el patas negras. Bueno, el patas negras o la patas negra es el cacho, el cuerno o la amante de alguna persona, hombre o mujer. En Colombia se le dice la moza. La moza. La moza y el mozo. En Venezuela, como le decimos, la amante. La amante, sí. El cobre es nada. Yo les he escuchado que es que el culito. El culito. ¡Ah! El culito. El cobre es nada, por es nada. Chicos, ¿estamos listos con los choripanes por ahí? Sí. Vamos a invitar a nuestros amigos de la pepitería, nuestros aliados comerciales, que nos acompañan acá al set, mientras Hace va a servir ahí su repetido choripán. Por acá, chicos, chico, bienvenidos adelante a Locos por la Noche, una vez más. Bienvenido a nuestro Vísperas de Fiestas Patrias. ¿Cómo estamos? Por favor, acá para yo poder pedir un deseo. A esta pequeña fonda. Gracias. Bueno, chicos, siéntense, pónganse cómodos. Son 5,000 por la fonda. Y al y a Lucas Choripán. A Lucas Choripán. No, miren esto. A ver, miren esta belleza. Hay más pan. Mira esto. ¿Qué te parece? Bueno, yo les voy a dar. Pruébenlo. Agarren por aquí, por favor. Permiso. Probándolo. Okay. Oye, esto debería salir en la pepitería, ¿no? Sí, a eso voy, muchachos, porque ustedes pues son nuestros auspiciadores y queremos invitarles a que prueben este santo pork para que lo implementen también en la pepitería. Imagínense un pepito con picadillo de este choricito, queso, no mayo, quesito amarillo. ¿Qué te parece? No sería nada mal. ¿Sí? Creo que deberíamos implementar esto, ¿eh? Pues a mí me parece. Juan, dime. Bueno, ya más o menos hemos probado cositas con pepito y chorizo. Ok. Que podemos mejorar la calidad. Pero este chorizo está brutal. ¿Lo sientes grasoso? No, está está rico, tiene sabor, tiene gustito. Claro, sí, tiene gusto sabroso, sin necesidad de tanta grasa, se incomoda ahorita. No sé ni qué comer. Sí. Y que a veces uno quiere algo un poquito más sano, o de repente es un poco más es un poco desagradable cuando te comes un chorizo y te queda toda la... Empatucado, grasa, empalagado, Ah, sí, el micrófono. Al micro, el micro, el micro, el micro. El micro, el micro. A ver, chicos, cuéntenme qué hay en la pepitería. Por ahí me chismosearon que hay una promo en 30,000 pesos. Y te incluye media pepitería. ¿O bueno, no? más o menos. Pero sí te traigo una promo brutal. A ver, cuéntame. 5 hamburguesitas por 30 luquitas. 5 hamburguesitas por 30 luquitas. Y aparte, papas grandes, 10 tequeños. Y todas las salsas. Pero la va a picar. Dios. Con vaso. Pero las 5 completas. Okay. ¿Con todo eso? Con todo. ¿Esta es la pepitería? Sí, claro, me da 2 promos. Una promo única, tiene que aprovechar. Sí, totalmente. Bueno, ¿ustedes? ¿En dónde? ¿En dónde la ubicación? Rosa, 1975, Santiago Centro. Ya aparte, ¿esa promo yo la puedo pedir por delivery o solamente tengo que ir a comerla local? Cuenta presencial, solo para local. Ok, bueno, vayan a vivir entonces, esta es la experiencia en la pepitería, que no solamente tienen hamburguesa, tienen pepito, chorrillana. De todo. También tienen unos tequeñitos que son de lo más rico. Parrilla, tequeñito, hamburguesa, parrilla chorrillana. También. De todo, hay de todo para todos los gustos. Ay, así que ya saben dónde es la bueno, función ya saben para comer rico. La nueva fonda. Bueno, Fiestas Patrias, pueden ir a la pepitería, se comen un pepito, una hamburguesa, después van a su fonda, toman su terremoto, su parrillita, la previa. Su anticucho, hay de todo. Entonces, de todo. En la pepitería se hace la previa. La fonda pepitera. Y son muchos días, hay para todo. Carne, pepito, y los pepitos traen carne, obviamente. Ya. Así que... Chicos, ¿ustedes qué hacen? ¿Van a fondas? ¿No van a fondas? ¿Qué tal su experiencia en las fondas? Cuéntenme. Bueno,
Ay, Mario. Bueno, experiencia así en la fonda. Una vez, claro, me invitaron a tomar terremoto, típicamente, porque uno no es desde acá. No, terremoto, terremoto. Nos tomamos par, tres, cuatro. Y de repente estaba hablando hasta chileno y con chileno. Y yo así como que, what? O sea, ¿dónde estoy yo? O sea, y le salió el chileno, ¿no? Sí, yo. ya, pues me convertí en un chileno el tiro, pues. Yo así como que, entero. Legalmente chileno. Bueno, ah, sí, bueno. Sí. Ya es legalmente. Él es chileno, pero yo no soy chileno y también me pasa lo mismo. También te pasó. A ver, ¿cuántos terremotos te tomaste para que te sintieras curado? A ver, la primera fonda que yo fui, no sabía cómo era la dinámica. Okay. Pero el primer terremoto, sabroso, dulcito, coño, qué rico. El segundo, bueno. Yo no sé en qué mundo estaba, no sé, no terminé. ¿En el segundo? En la fonda de Parque Ojín, creo que no. Si no me equivoco, terminé, bueno, peor. Terminé hablando, creo que chino. No sé qué idioma estaba hablando, pero. Lo mejor. La fecha patria aquí en Chile es una cosa súper, súper magnífica. Como Navidad para nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, es como Navidad. La réplica. Que por primera vez consume un terremoto. La réplica es, mira, fulminante. Pero nosotros en este especial, Vísperas de Fiestas Patrias, tenemos muchos invitados acá. La noche de hoy vamos a recibir, él está catalogado como un influencer de la comunidad colombiana. ¡Qué chimba de parce! Buenas. ¿Cómo están? Yo voy a entrar con el ambiente chileno de Superman, mandoneado. Ya va, pero ¿usted es mandoneado? ¡Qué chimba! Pues, cuando me toca. Ah, no. Es bueno saberlo. A veces bueno saberlo. Mira, todas las revoluciones. Te recibimos con choripa, mija. Mira, sí, mi amor, tenemos aquí un choricito, mi bueno, amor. Bueno. ¡Ay, a la cola, a la cola, a la cola! ¡Esta! ¡Pero baila, baila, baila! ¡Esta! 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 ¡Ay, se me acuerda alguien! ¡Sí! ¡Extraño como que alguien! Sigo comiendo. El New Flag que muy pronto se estará compartiendo con nosotros acá en esta nueva temporada de Locos por la Noche Chica, ¿cierto? Sí, obvio, y es que de verdad hace faltica como que el más prendido, ¡eso! Nuestro rumbera Junior, bueno, que hoy por razones laborales nos está compartiendo con nosotros en estas vísperas de Fiestas Patrias. Pero bueno, ya estamos casi todos completos los invitados acá. Sí, el día de hoy. De verdad, yo no sé, ya no me... Estoy llenísima, esta sección quiero, a mí me encanta quiero mucho. Quiero cumples, comidas, juegos y shots. Solo puedo decir eso. Jugamos. Ahora vamos a jugar. Pero yo voy para allá. Cultura chupita. ¿Qué dices tú, Junior? Míralo. Invítelo ahí. Eso. Bueno, vine a acompañar. Pida un deseo. Que llegamos. Estás en el medio. Dele pues. Vente para acá, vas a ver que aquí vamos a jugar todos. Mira, vamos a jugar cultura chupita, que les recordamos a todos, chicos, que cultura chupita son categorías, secciones que las personas realizan el día a día. Ustedes no pueden ni repetir ni tardarse más de 3 segundos en responder. Si lo hacen, bueno, se van a tomar un shotcito de tequila cortesía de nuestros amigos de Drink2Go. Y el que menos pierda se va a llevar una muestra de choricito para su hogar. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Ah, sí, aprobado. Buena, cabrón. Bueno, pero vamos a jugar hasta salud. Claro, vamos a avanzar igual. A ver, comenzamos. Por allá está el shotcito, si me lo pasas, porque tengo acá la... Ah, ok, allá está el tequila, allá está el shot. Ahí está, ahí se los alcanza. Listo. Listo. ¿Comienzo yo? Bueno. ¿Categoría? Ya va, no te más adelante, qué chimba. Mira, cultura chupística, categoría. Cosas que se consiguen en una fonda. Como por ejemplo, anticucho, asado, terremoto, mujeres, cervezas, banderas, chorizos. Ya lo dije. Ya dije los chorizos. Ya, ya. No, anticucho. Claro. Sí, ya dije anticucho. Ya dije anticucho. Ya dije anticucho. Asado, yo dije chorizo. Ya lo añade que tú me chimba. Mira, qué chimba de parce. Bienvenido. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias, la verdad. Muy alegre poder compartir con ustedes. La verdad, el programa me encanta. Siento que todos tienen una chispa de locura un poquito de que locura, le aporta algo bien interesante al programa y pues
también a los invitados que la verdad son conocidos míos. Yo también quiero hacer también una mención especial porque Que Chimba de Parche se encarga de mostrar panoramas, restaurantes, comidas, chistes, juegos, mejor dicho, un poquito de todo. Yo quiero saber qué es lo nuevo de Que Chimba de Parche que viene por ahí antes de seguir con nuestros jueguitos, porque quiero saber. Mira, la verdad, como lo mencionas, pues la verdad sí me encargo como de mostrar esa parte de parches, porque para nosotros los colombianos los parches son como esto. Estos son parches para compartir. Y chimba, pues es una palabra que nos representa a nivel mundial, pues como que chimba, como que es algo muy bueno. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Dos cosas y llegar a mostrar esos qué chimba de parche, pues de todo lo que se pueda mostrar. Ahí tenemos de todo, que chimba de parche. Nada, porque la idea es mostrarle a la gente todo. Bueno. Lo que es chimba y lo que es un buen parche. Bueno, lo estamos viendo en pantalla para que lo sigan en las redes sociales, @ que chimba de parche TV. Bueno, le falta un por ahí mostrando la piel. Bueno, ya que tú eres nuestro invitado, vamos al Cultura Chupística. Mira que chimba, pero antes te recuerdo, comparte tu micrófono con el amigo de la pepitería. ¿Para qué? ¿Para qué? Cultura Chupística de comidas colombianas. Por ejemplo. Bandeja paisa. No es fácil, por fácil. Continúa, Mario. Cultura Chupística de la pepitería. Nombre. Los pepitos que están en la pepitería son 20 en total. Ok. Ya. Ay, yo también. Ciudades. Es Lara. El pepito California. Claro. No, tú no. Por acá. Es un pepito suizo. Pepito Medellín. Ya. Pensilvania. New York. Eso. Dale. Bogotá. Quiero un pepito chimba. Qué chimba, qué chimba, qué chimba de pepito. Qué chimba de pepito. Sí. Ya va, pero Mario, pero si sirva, no sea pichirre. Salud. Oh, ya. Salud, tómese la mano. Tranquilo. Venga. Así estoy muy chimba. Mire, la mejor manera de compartir. Última categoría para que pasemos otro juego. Última categoría, ya. Categoría de 3, 2, de relojes. Ya. Por ejemplo, 3, 2, 1, se la toma. Chichón. Tecnomarín. Mulco. Rolex. Ay, yo iba a decir Tommy. Ya. Tome. 2, 1. Ya. Pásame el chopado. Dame el chopado para ¿por qué? Miren, la mejor manera de compartir con amigos y en familia es tomarse algo, compartir una rica comida, pasarla con personas que tú quieres y valoras. Y esa es la recomendación que le hacemos acá en Locos por la Noche: que la pasen bien, que se entretengan con nosotros, con nuestras locuras y que sigan riendo con nosotros. A ver, ahora tú dices la dinámica. ¿Quién perdió? Sí. ¿Sí? Dele pues. Bueno, mientras tanto yo les voy a decir una falla. Brindo por el pan, brindo por el vino, brindo por Rumbera Junior. ¡Que no vino! ¿Por qué me tiran tan duro? Ahora ya, sí lo saben. Vamos. Cultura Chupística de comida típica chilena como el pastel de choclo. Mira, uno. Ya va. Señor director, yo dije por otra corriente, ¿cierto? Se escuchó claramente. Sí, y se escuchó. Así que, siga, continúa. El asado. Empanada chilena. ¿Ya? Las humitas con azúcar. Empanada de pino. Pues empanada chilena y la de pino. Señor director, empanada de pino, empanada lo mismo. Sí. Es de pino, es chilena. Es lo mismo. Mira, Mario, se lío. Toma. ¿Dónde está mi shot? Acá. Aquí está. Me salvé. Aquí está el show. Mira, la verdad es que es un ambiente que se vive espectacular en estas fechas patrias. Usted en casita puede realizar estos juegos en compañía de sus amigos, familiares. Puede también contratar a nuestros amigos de Santo Pueblo para que haga unos deliciosos choripanes, un terremoto. Andrea, ¿qué más hacen? Ay, por favor, y la mayonesa, la auténtica mayonesa, mi amor, de Alimentos El Paisano, la puede conseguir y a muy buen precio.
Así es. ¿Vamos con el siguiente juego o seguimos en el mismo? Guacamaya. Mira, yo creo que es de la guacamaya. Vamos a quedar con las ganas. El ambiente está demasiado espectacular, pero ustedes saben que tenemos televisión es súper poco. No alcanzamos la guacamaya. ¿Será que no? Sí, tiremos la. Sí, director, ¿alcanzamos la guacamaya? Indícame. Ay. Hagamos una guacamaya. Bueno, una guacamaya. Pero entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya la aplicamos. Ya, explícalo. Ya la aplicamos. La aplico. Tienes que decir. Estamos enumerados. 1, 2, 3, o al revés. Sí, 1, 2, 3. Cada quien tiene un número. Tienes que decir, sí, siempre. Tu número, la mitad, ¿qué? Por ejemplo, 3 guacamayas le tiran a 7 guacamayas. No, el medio. Ya va, Adriano, créame que Adriano está mejor para explicar. Yo la he visto. Créame que Adriano es la mejor para explicar. Tiene que decirme su número, la mitad, que siempre medio, va. Que siempre va. Y aquí ustedes quieren que beba, literalmente. Que beba, exactamente. Esa es la idea del juego. Comenzamos. 2 guacamayas, media guacamaya, 3 guacamayas. 3 guacamayas, media guacamaya, 7 guacamayas. 7 guacamayas, media guacamaya, 4 guacamayas. 3 guacamayas, media guacamaya. No, eres 4, mismo. Tú eres 4, te lo tomas. Dale, y dale. Te leí, pero bueno, dale, pase. Dale. No, a ver. Estaba concentradísimo. Ustedes recuerden que la cita es de lunes a jueves por acá por las pantallas del canal 21, señores. Esto que se llama Locos por la Noche, esta locura de este cuarteto con Somos Tres. Sí, por favor, si no hacemos... y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como @locosporlanoche. Y también en nuestras plataformas individuales, a mí como HasTV. Soy Andrea Giraldo. @rayrojas.tv. También deben de seguir a los chicos de la pepitería. Y que chimba de parche. Y que chimba de parche TV. Que chimba de parche Instagram, TikTok, Facebook. Y Santo Por. Santo por el chorizo. El santo que nos alimentó esta noche. Chicos, nos ponemos el pie para despedir este programa. Vísperas a Fiestas Patrias. Nos vamos bailando, señor director. Colócanos música allí. Y los esperamos el lunes a partir de las 23 horas por acá por Locos por la noche. Ay, aquí, acá estoy, claro.